para Chewy Reviews. Y hoy tenemos un review que a mí me pone candente, jugoso, porque era realmente una tortita express que yo quería probar, que pensé que no llegaba a Argentina, y apareció el dueño y dijo: mirá, che, tengo esto. Y digo: ¿qué vas a tener vos? Sí, tengo esta, vení, boludo, esta tengo, me dijo. Y dijo, dije: a ver, ay, sí, la tiene, y es una Honda XR190L, y vamos a ver qué le transmite a mi gracienta mano. Tiene patada, así que vamos a ver cómo Chewy hace papelón, como siempre. Ah, ¿no tiene corte encendido? Ah, bueno, no puedo echarle la culpa ahora a nada, entonces. Dale, Chewy, vos podés. Espera, es que yo quiero ver si la cargo, pero no. No, no quiere, no tiene ni 5 ganas. Ah, está... check. ¿Todo bien? Sí, sí, no tiene coso, hace ruido. ¿Vos la prendés por patada? Sí, esto no es. Ah, no. Este es el encendido. Claro. No, este es el encendido. Mirá, a ver. Y si no, vas a tener que hacer lo que yo te dije. Ahí la. A ver, vamos. La simuleta esa. Ah, encendé, enciende. Tiene 1700 kilómetros de nunca haber sido encendido con patada, así que está bueno chequearla. No, igual es que hace una. Se pone dura al principio. ¿Ves? Ahí se pone dura. Quiere saber nada, listo. Pase y pase, qué bien, qué bueno que es el estudio eléctrico. Qué buena tecnología. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner la patada. Y ahí está, mirá. Bueno, mirá. ¿Te haces la difícil? Ahí está, ¿viste que bien que prendió? Quedó como si fuera con patada, ¿no? Sí. No quedó como el estudio eléctrico. Bueno, vamos a ver si le transmite a mi gracienta mano, que tengo un día largo hoy para renear con la patada de una moto. Una chota cuando querés doblar. Está re mal eso, viejo.
como acaban de ver, pude probar la Honda XR190L, hacer el giro de 360 grados este monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado por aire, con una cilindrada exacta de 184,43 centímetros cúbicos, una potencia de 16,2 caballos a 7.750 inexistentes RPM, porque no tiene cuenta de revolución, una velocidad máxima declarada de ficha técnica de 120 kilómetros por hora, tiene inyección electrónica, una transmisión de 5 velocidades, encendido eléctrico y de pedal casi nulo, por lo que ven, aunque suele pasar con la gente que no prende la moto a pedal mucho tiempo y bueno, que tarda en encender y cuesta. Neumático delantero 90-90-19, trasero 100-110-90-17, horquilla telescópica convencional. Tenemos atrás que suspensión de... tenemos un monoamortiguador. Tenemos, a ver, el peso, dice acá, el peso... Sí, un peso de 133 kilogramos y una altura del asiento de 835 milímetros. Capacidad de carga de 150 kilogramos, una capacidad de tanque de 12 litros, freno de disco con caliper flotante de doble pistón. ¿Serán Easing? ¿Serán Easing? No dice que sean Easing. Pero bueno, ahora yo te voy a decir qué sensaciones me dio, ¿viste? Y atrás, si traía freno de disco, era el descanso para el Tornado. Era el descanso, pero no trae freno de disco. Pero sí trae inyección que el Tornado no trae, escúchame, ¿eh? No andamos con chiquitaje. No trae caballete, seguro me juego la pija que es opcional, ¿no? O sea, ¿no se lo podés poner? Ok, bueno. Listo, perdí la pija, ahí va, bueno. Voy a ver cómo se verían ustedes si midieran 1,78 m y pesaran 71 kilogramos con botas. La postura es muy, muy de enduro normal, común y corriente, digamos. Un pelín los pedalines, hay veces que algunas enduro tienen los pedalines retraídos. En este caso no. Hay algo que me molesta mucho, y andá para allá para adelante, ahí, y firmá mi bota un poco, y es que incluso con la pata... La patada debería estar un pelín más metida para adentro o algo, porque me toca. Yo quiero ir al freno y estoy tocando, o sea, tengo que hacerlo de ahí para afuera, estoy torciendo una banda el tobillo y tipo, te toca el pie ahí. Y encima tenés que bajar una banda y te toca y te molesta para frenar. A mí me molesta. ¿Vos te toca la pierna? Bueno, al dueño le toca la pierna que no tiene botas porque las dejó en la casa, porque es gente bien, usa botas todos los días. Ahí está, ¿ves? Y hoy justo no las trajo porque estaban lavándose. Quiero creer, porque no es que tenés una enduro barata, no, es una enduro. Bueno, nada. ¿Se tiras para atrás a ver cómo? No, es que vuelve. No, pero ahí, sí. Ahí. Sí, claro, ahí. Bueno, ahí está perfecto. Ahí es genial. Ahí manejás re bien. Y es más, no me molesta tanto. El tema es que hace seguro la palanca porque lo estás moviendo. Pero ahí sería genial. Porque posta que cuando pones acá y querés meter la pierna adentro, no podés. La verdad que es una boludez que no está bueno. Es más, si enciende siempre con el encendido eléctrico, se la vuelo a la mierda la patada yo. Porque me molesta tanto con botas. No. Menos peso. Si usás botas, sacale la patada. Bueno, vamos a probar el asiento trasero. Sí, aparte la aligeramos. O sea, le da 3 kilómetros más de velocidad máxima. Bueno, el asiento trasero es cómodo, es muy amplio y es cómodo, no es incómodo. Está bueno el asiento trasero. Tiene buenos agarres, que no es para eso, para que se agarre el acompañante, pero está bueno. Es cómodo el asiento, no es duro como el del XTZ, que es bastante duro. Y la verdad que... Vamos a mostrar el tablero antes de decirles mis sensaciones de manejo. Mirá, acá estamos con el tablerito, querido. No tenemos cuenta de revoluciones, tenemos la velocidad a la que vamos, tenemos el cuenta de kilómetros y el tripá, que lo podemos resetear de acá. Voy a prender, pues. El medidor de combustible. Tenemos acá la bomba de inyección, tenemos acá el punto muerto, los guiños y tenemos las luz bajas y las luz altas. Las altas, digo. No, cuando lo encienda. Okay. Bueno, vamos a prenderla. No la voy a prender por patada porque tuve un día largo hoy. Ahí tenemos luz alta, que no se ve un carajo la retroiluminación, pero bueno, vamos a mostrar las luces. Tenemos ahí luz baja, luz alta, todo halógeno, guiño izquierdo, guiño derecho, vamos al... Atrás, ¿bocina? Sí. Bien la bocina. Tenemos guiño izquierdo, guiño derecho, freno. Quiero decirles que el guiño, a mí me gustan los guiños que
que a veces, o sea, es que cuando girás y apretás está bueno, pero me pasa de girar y no saber que está activado porque desde el ángulo de vista, de manejo y con la luz de día no sabes si lo activaste o no. Y tenés que mirarlo medio en el tablero y es como que hice así dos veces para saber si lo tenía activo y a veces como que o que quiero que quede, pero después sé que el sistema de quedarlo, tenés que llevarlo vos al medio y el botoncito apretado me gusta. Así que está bien. ¿Sí? No, no tiene, ¿no? No, no tiene luz de paso. Es alta, baja y hacelo a mano. Hacelo, si quieres hacer luces a alguien, hacelo a mano. Vamos a mostrar como suena el Honda XR150L con inyección. Tranquilo, Pony, tranquilo. Bueno, un sonido. Me gusta más cómo suena el CB190. Es el mismo motor, creo, ¿no? Que el CB190. Alguna que otra modificación debe tener, pero es la misma base, creo yo. Bueno, quiero decirles, ahora sí, mis sensaciones de manejo. Desde ya, tío, me encantó. Me pareció hermosa. Primero, no vibro un carajo en ningún rango de RPM. No hay ninguna puta vibración de nada. Muy suave. El frenado es impresionante. El freno delantero, lo bien que frena. El trasero no frena muy bien. Hay que mandarle bastante hasta el fondo para que empiece a frenar. De hecho, la que probé, la Gilera hace uno, frena mejor atrás que esta. El tacto, sobre todo, la potencia, si vos llevas el pie bien hasta el fondo fuerte, es mejor, pero es más fácil frenar la Gilera hace uno con el freno trasero que en esta. El freno delantero es espectacular. Muy bueno, muy bueno. Honda en sus motos viene haciendo buenos frenos delanteros, excepto el CB125F, que eso no es una moto, es una aberración. Pero el freno delantero de esta moto es espectacular. No vibra nada, nada. El ángulo de giro es espectacular. Las sensaciones de manejo son muy buenas. Se siente una moto muy ágil, muy liviana, muy estable. Me sorprendió que no la hagan, o sea, un poco me sorprende un poco que no la hagan con caja de sexta, porque puede ser tranquilamente una moto ruteable. Hay gente que le gusta comprarse una Tornado para rutear y ocasionalmente en medio de la ruta salirse, y me parece que es una opción muy, muy buena para eso, porque en mi imaginación, porque yo siempre voy a 60, me hizo dar la sensación a que podía llegar a 120 fácil, bastante fácil a 120. Lo cual el tablero marca 140, o sea, yo calculo que si estás en bajada con un jockey de 60 kilos, 130 te puede dar, si es que no tiene el corte. ¿A vos te dio 130? Sí. Bueno, al dueño es grandote y le dio 130, o sea que puede dar 135, o sea, casi que usás todo el tablero, bien. No tiene tablero fantasma. Y la aceleración que tiene es digna, por lo menos de 0 a 100 o de 0 a 90, es digna de un 250 casi. Acelera como un 250, se siente eso. Puede ser porque tengo un corón un poco más grande. O sea, siento que acelera más que el CB190 en baja. En los primeros tres cambios, acelera más que el CB190. Por ahí es como tiene la relación de la caja o algo. Pero se siente que puede salir muy parejo con un twister casi. Al principio, después, bueno, el twister se te va a la mierda. Pero los primeros dos, tres cambios, bien. Ahora, la posición de manejo es cómoda, el manubrio no es excesivamente amplio, me parece que el del torneo es un poquito más amplio, es chiquita, se ve estéticamente, está hermosa, me gusta mucho más que el Tornado visualmente, muchísimo más, me gusta que tenga inyección, creo que anda casi lo mismo que el Tornado, de hecho anda por ahí de velocidad máxima. Acelerar el Tornado por ahí tiene un poco más de aceleración, no mucho más tampoco, ojo, me parece que es una muy linda opción. La caja de cambios es una seda. No me acuerdo si es infinita, estoy casi seguro de que no. No es infinita. Qué boludo. Ahí está. Pero claro, para eso pasa a primera, hija de puta. Ahí está. No, ahí no es infinita. Hace un pequeño zarandeo a penitas extra, pero no es infinita. Nada, se ve bien la retroiluminación. Estaría bueno que traiga full LED. Esto se lo agregaste vos, ¿no? El para cargar. Ah, ok, no viene con. Me gustaría que venga con. Mira acá, por si, el símbolo de fumar, boludo, para fumar en la moto. Bueno, el coso para cargar USB que lo puedes apagar o encender para que no tenga corriente. Viene ahí que venga con eso. No, no viene. Ah, no entendía nada. No viene con esto, estaría bueno que venga, pero. No, la verdad que si sos una persona que le gusta rutear y eso, me parece que es una buena posibilidad para rutear a 100.
hacer sobrepasos a 110, 120, por ahí 105, 110, por ahí incluso puedes rutear. Depende si hay mucho viento en contra. No, yo no siento que sea una moto que le puedas hacer mucho. Voy a dejar de pensar siempre en chimichurrear las motos, pedazo de ATR y la puta madre. Bueno, la verdad no siento que sea una moto que necesite mucha más potencia. La aceleración que tiene, loco, ustedes van a ver cuando iba en el onboard y qué sé yo, y iba medio como filtrando entre medio de autos después de haber doblado hacia la izquierda, o sea, cuando venía para, cuando estaba volviendo desde allá. Y loco, el sobrepaso de autos fue re ágil, me dio margen porque se estaban encimando los autos y no iba a poder pasar. Dije, no, vengo acelerando y tiene aceleración, puedo hacer esto. Y es como que te da margen para sobrepasar en buenas situaciones. Tiene muy buen frenado que también te da un feedback de tranquilidad al momento de que si estás yendo fuerte y necesites frenar de golpe, lo puede hacer. No trae ABS, pero no... No sé si es obligatorio, no creo que le haga súper... Le vendría re bien como a cualquier moto, para cualquier novato sobre todo, pero... Nada, es muy estable al frenar. No vibra nada, es cómodo el asiento. Las suspensiones se comportan muy bien para enduro, están bien, están correctas. Creo que por ahí las suspensiones del Tornado son un pelín superiores, pero... Un pelín por ahí bastante más superior. Pero las suspensiones más que nada. El resto, muy bien, me gustó. Me gusta mucho el frenado, las sensaciones, ¿no? la caja muy suave, el embrague muy suave, el acelerador muy sensitivo y correcto y que realmente posta, entrega la potencia muy lindo de una manera muy lineal y no para de acelerar, no para de acelerar dentro del segmento de las enduro de 200 centímetros cúbicos, inclusive para abajo, para mí es la mejor. Ahora, los posibles problemas que pueda tener de outboard de Devas, que la cadena, que esto, que qué sé yo, que tiene a veces o ha tenido el CB190, no lo sé. Yo no hablo más de durabilidad y posibles fallas de las motos, porque todas pueden fallar. Yo tuve una Ducati que fallaba a veces el control de tracción, tuve Triumph que me falló, tuve un montón, manejé una Aprilia Giver que, loco, falló en medio del review a dos manos y nada. Todo puede fallar, vieja. A mí no me rompa las pelotas. Si venís y decís, Chewy, me compré esta porque dijiste que estaba buena y después tuve un problema. Mirá, y viene con el cigüeñal clavado acá en el pecho. Y bueno, hermano, puede pasar, puede pasar. Con todas te puede pasar. Algunas tienen más probabilidades que otras, sí. No sé si esta tiene más probabilidades porque por ahí viene como la CB190 o por ahí le mejoraron todo lo de la CB190. Lo que me suena lógico a mí es que le hayan mejorado casi todos los posibles problemas que pueda tener la CB190 y a mí me gustó muchísimo, me pareció muy linda moto, nada, me encantó. ¿El consumo? Ok, bueno, aparte el medidor de combustible, que el Tornado no tiene. Por eso, antes de que llegue a la línea blanca, la anteúltima. La anteúltima, por eso, ¿cuánto le llegó? Me 300, dijo 300 kilómetros hizo con el tanque, o sea, y no pasaste. No tiene reserva, qué boludo, sin inyección. Ahora bueno, 2 o 3 litros, seguro. Puede ser. Hay veces, o sea, aparte, fíjate que el vacío va por abajo del sí. Rojo. O sea, sí. Que el rojo debe ser como si fuera la reserva, sí, casi. O sea, que por ahí le quedan como 4 o 5. 4 o 5. Por ahí hace 100 kilómetros, no recomiendo usar motos con inyección hasta que se queden sin nafta. Vamos a decir que hace 350 kilómetros, vamos a decir. Quedándote tranquilo directamente, 340, 330 por las dudas, porque no sabemos. Igual la última, no, tiene que ser 350. 350 seguro hace y después te vas a buscar una estación de servicio. Me parece un consumo que está, pero extremadamente bien para hacer enduro. Me parece... Por eso te digo que me parece que puede ser rutera inclusive, porque no vibra nada, porque es muy estable, ¿no? Hay muchas enduro que no son tan estables, más estable que un NX4, para que te des una idea. La verdad me gustó muchísimo, frena muy bien. Ya te digo, le puedes poner tranquilamente un parabrisas acá, porque tenía una amiga, Natalia, está viva, que tenía un Tornado, me acuerdo, y le puse un parabrisas y ruteaba una banda esa piba. Yo creo que es una posibilidad para rutear muy buena. Aparte inyección, vas bien, creo que va bien. El precio hoy en día... $3.000, 880 lucas eran, ¿no? Sí. Ok, al dólar del día de hoy, qué sé yo, son 880.000 pesos. Son $3.000 más o menos, 2.900 y pico, o 3.000 por ahí. El precio, bueno, está un poco elevado, pero teniendo en cuenta las enduro y qué sé yo,
No me parece tanto, o sea, el Tornado está mucho más caro, está 1.000.000 y pico, 1.200.000 creo, algo así, ¿no? Sí, 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 el FZ, ya la probala después. El FZ está a 800 lucas más o menos, algunas a 770, qué sé yo, otras 850. Si me decís el FZ a 850 mil pesos o esta a 870, 880, prefiero esta. Toda la puta vida por 30 mil pesos, me voy toda la vida por esta que acelera mucho más que el FZ, anda un poco más de velocidad de fondo, va a llegar más fácil a 120. La verdad que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. El asiento es más cómodo que el del FZ. Un espectáculo. Las suspensiones mejores para subir o bajar a todos lados. Mejor ángulo de giro que el FZ. La verdad que me gustó mucho. Para laburar me parece una moto excepcional, espectacular. Es medio un lujo porque podrías laburar con algo más barato. Pero me parece que está muy buena para laburar, que está muy buena para ir a la ruta. Y para hacer enduro, tranqui, está bien. No va a ser un Tornado, pero está... generalmente la gente se compra esta moto para salir a laburar o para la ruta o para un poquito de ruta, un poquito de ripio y estar más cómodo porque le gusta las enduro y la usa mucho también para ciudad. El que se compra, el que quiere hacer enduro, heavy metal, grosso, enduro, grosso, no se suele comprar un Tornado, pero no porque no quiera un Tornado, porque el Tornado no alcance. Porque al Tornado le tenés que poner bastante plata, le tenés que llevar a 330, tenés que poner una corona grosa y ahí tenés el power casi necesario, pero te podés quedar corto igual. Se suelen comprar algo más, por lo general, el que quiera hacer enduro, grosso. Es un deporte de plata, ¿entendés? Entonces, nada, que quiera hacer enduro, grosso, se suele comprar algo más. Muchos que compran el Tornado casi nunca la usan en tierra. O la usan en tierra porque su casa tiene calle de tierra. Pero no es que sale a hacer enduro, ¿entendés? El que tiene el Tornado, el 90%, 80% del usuario que tiene Tornado, no la sale a usar a los médanos a subir una montaña ni nada de eso. El otro 20% sí. Entonces yo creo que esto es un acierto completo de parte de Honda. Es una moto para mí espectacular. Y que si hoy en día le tuviese que poner un puntaje, la verdad... No necesita caja de sexta para lo que es, porque va a tener más empuje en la primera. El ABS acá en Argentina no se lo voy a luchar. Nada, las cubiertas que marcan son, a ver. Son CST, CST. CST, no me parecieron malas, frené fuerte para tratar de clavarlas. No sé si en mojado vos la probaste, medio choto. Más o menos, bueno, más o menos no es choto, por lo menos. No es súper choto. La caja una silla, no, la verdad que si le tengo que poner un puntaje, se lleva el 9.4, vamos a ponerle, 9.4, pero ¿por qué? Porque es como que por ahí le podría exigir un pelín más de, no sé, a ver, de qué, velocidad, LED, ahí está, por ese LED, por ahí un puerto USB que no tiene casi nadie, o sea, no le quiero poner el 9.5 porque no siento que sea tan buena, porque es como que, no sé... Me cuesta poner un 9.5 una moto de bajo cubicaje, me tiene que deslumbrar muchísimo. Pasa que el mundo enduro, o sea, tendría que tener suspensiones un pelín más endureables. Un pelín más endureables, ahí está. Por eso, porque si bien es enduro y no siento que esté orientada al 100% para ser enduro, dame un pelín de suspensiones que trabajen un pelín de forma más de enduro y no tan citadinas. No son supremamente cetadinas, pero podría ser un poquito más tirado al enduro. Solo por eso le doy 9.4. Ni siquiera por el tablero, por las luces halógenas y eso. 9.4 por eso. Está ahí al borde del 9.5 y me encantó la moto. Así que bueno, como siempre digo, no soy un carajo de moto. Si lo digo para vos, opinar lo que estás a punto de teclado, tirarme tu mierda, no va a mi canal, sino que va a Nilololo. Como siempre digo, en la descripción de todos mis videos tenés todas mis redes sociales. Y también quiero decir que Nico me está filmando. Si necesitas envíos de calidad, te puedes contactar conmigo, que yo les voy a pasar el contacto para que ahí se junten, hagan una cena romántica y esas cosas. La verdad que me gustó. Estéticamente es hermosa, ¿no? Anda más para allá, no para allá. Ahí sí, ahora sí, no, es que aparte esta cacha así como gris, que con el rojo, no es espectacular, es mucho más lindo que el Tornado. Y el Tornado voy, si le duele, que se joda. ¡Aguante la paja!
rock.